¡Hola, amores! Canal, daros la bienvenida a los que sois nuevos en el canal, que la verdad es que hay mucha gente nueva, muchas personas que os damos las gracias, la verdad, por suscribiros a este canal y pediros perdón por la ausencia. Sé que hemos estado mucho tiempo, vamos, sin subir vídeos, pero es que ha sido imposible, la verdad, que estábamos hasta arriba de trabajo y nos ha sido imposible poder grabar un solo vídeo. De verdad, hemos sido ajetreadísimos. Y es que estamos en un proyecto y nos quita mucho tiempo. Aparte, lógicamente, tenemos nuestros trabajos y con los niños, la casa, el trabajo y el proyecto, y no tenemos tiempo, la verdad, que para casi nada. Pero bueno, ya que estoy, os voy a comentar que una de las cosas es que desde hace un tiempo para aquí, la verdad es que estoy súper contenta porque empecé a trabajar, a ayudar a las personas a cambiar un estilo de vida, ya sea perder peso, ganar masa muscular, tonificar, ¿vale?, etcétera. Entonces, todas aquellas personas que quieren cambiar su estilo de vida, y lo que hago simplemente es ayudar a esas personas a conseguir unos hábitos saludables que, cuando se acaba mi método, ellas puedan seguir con ese método sin necesidad de dietas, las típicas que dejas porque es que no puedes, porque pasas hambre, porque te cansan, porque no te gustan, etc. Pues aquí simplemente comes de todo, te enseñaré a comer bien sin sin perder esas ganas por es que ahora toca comer piña, ¿no? O yo qué sé, cosas que a la gente se cansa de comer. Entonces, a través de eso y unas tablas de ejercicios adaptadas a cada persona, lógicamente, pues se les enseña, y junto a los complementos, pues consiguen sus objetivos desde la primera semana. Y la verdad es que si os pasáis por mi Instagram, que os lo dejaré por aquí, podréis ver resultados reales y que os sorprenderá, vamos, que la gente está súper contenta. Es sano, no es nada de batidos como X empresas, y que estamos súper contentos porque es que tiene éxito, pero por eso, porque es natural y porque es bueno. Dicho esto, si os gusta, pasáis por Instagram y os doy la información que queráis sin ningún compromiso. Y nada, que bienvenidos a los que sois nuevos. Y los que ya estabais, pues un beso de vuelta. Que espero que estemos más activos, la verdad. Y que no me enrollo más y que empezamos la compra semanal del Mercadona. He cogido Sanex, gel del cuerpo, gel íntimo, que la verdad es que va genial para David, esta colonia que para el día a día le va súper bien, y la verdad es que huele riquísimo. Bueno, no para comérmelo, ¿no? Pero que huele muy bien, vaya. Esto para el lavabo, para que huela bien. Gomina para el pelo, que la verdad es que esta nos encanta porque no te deja el pelo ahí. No, yo no me lo pongo, se lo ponen los niños y David, claro. Que no sé, o sea, se queda duro, pero no se queda eso, que a veces, según que gomina, se quedan como bolitas blancas y me encanta esta. Y huele súper bien. Toallitas. Desodorante de chico. Pimiento rojo y verde troceado. Cebolla troceada. Brócoli. Que en esta casa es la verdura que más nos gusta. Mantequilla sin lactosa. Mayonesa. Una leche de crecimiento para la Julia. Aioli en monodosis, que la verdad es que va genial, porque de vez en cuando, si haces carne, pues te echas un poquito, y no el bote ese que yo, al menos, lo acabo tirando. Porque, claro,
un bote, si sois muchos sí, pero si quieres un poquito, luego lo demás se echa a perder y como no es un alimento que comas cada día, pues acabas tirándolo. Robillones para la carne, que le da un toque exquisito. Chicles XXL. Zumos 5 frutas. Palomitas con sal para la película de los fines de semana. Zumos de piña. Yogures Bifidus 00 con trocitos de piña, que están buenísimos. Pero la última vez compré de frutas del bosque y están buenísimas. Frutas del bosque. Para David los naturales. El manzano, para eso. Zanahorias. Peras. Tres botes de maíz. Filetes de lomo variado, que yo siempre lo cojo, como podéis ver. ¿Veis que tiene como dos colores? Pues yo siempre intento coger que haya dos colores porque la carne es más tierna, más jugosa. Si lo cogéis todo blanco, duro. Pechuga de pollo fileteada y una bandeja de canelones para los días que vas con prisa, como últimamente vamos nosotros. Nectarinas, ajo troceado, piña en su jugo, que está riquísima, merluza sin piel, que la última vez aluciné, o sea, vigilad porque la última vez que hice la merluza sin piel, suerte que yo siempre miro de muy cerca y les digo a los niños que poquito a poco y trozos pequeños. Porque hubo uno de los pescados que estaba minado de espinas, pero de las grandes, grandes. O sea, vigilad, porque la verdad es que sobre todo con los peques me dio mucho miedo. No me gustó porque se supone que no hay espinas, las quitan, pero de ese pescado pues no se olvidarían o no sé. Pero que estaba minado de espinas. Entonces, echarle siempre un ojo aunque ponga que no tiene espinas. Salchichas. Carne picada de vacuno y cerdo. Y bricks de caldo de pollo para los días que vas con prisas, que le da un toque bueno, es rápido y sopa lista en 5 minutos. Nutri-Color para la ropa, que a mí me encanta porque aviva los colores de la ropa. Así que, genial. Y Colón Nenuco con olor a Nenuco para detergente para la ropa. Y ahora novedades de la semana. Gel de cuerpo, ¿vale? Yo suelo usar uno nuevo que no hace mucho que está, que es el de argán. O sea, había otro, pero ahora han sacado uno que huele genial. Y encima súper cremoso. Pero justo ese hoy estaba agotadísimo. ¿Será porque se ha corrido la voz? Así que me he tenido que coger otro, claro. Porque yo no uso el Sanex. Le he cogido manía al olor. Ya que me pasa como los sabores en la comida. Si no me gusta el sabor, pues no como. Pues si no me gusta el olor, no me lo pongo. Así de rara soy. Total, que me he cogido este porque la verdad es que lo he olido y me ha encantado. Es el exfoliante y huele súper rico a melocotón. Huele fresco, así que me encanta. Si me gusta el tacto, me cambiaré a este. ¿Ves? A veces va bien que se agoten los productos porque pruebas cosas nuevas y a lo mejor pues mejoras. Después de novedad, he cogido esta nata para cocinar. Novedad para mí, claro. Siempre suelo coger la amarilla, la normal, nata normal, pero esta es sin lactosa. Y como a David le sienta mal la nata, y a ver cómo es el sabor, porque espero que no tenga mucha diferencia de sabor. Si es como la leche sin lactosa, entonces sí que habrá diferencia. Así que vamos a probarla y si no le da un toque muy raro a la comida, pues cambiaremos a leche para cocinar sin lactosa. Después, hemos cogido este aceite de oliva en spray, que la verdad es que es súper cómodo. Y de esta marca no lo había cogido, por eso digo que es novedad. Y para las ensaladas o para el pan y eso va súper, súper bien. Y después, hemos cogido unas galletas para picar. ¿Y por qué? Porque hace poco hemos ido a Ámsterdam, que en breve veréis el vídeo, estamos haciéndolo, ya os digo que es que no tenemos tiempo, nos encantaría
lo antes posible que lo vierais. Y allí, ya sabéis, o los que no lo sabéis, hay unas galletas que son de caramelo, que están hiper mega ricas. Eso sí, tienen las grasas habidas y por haber, pero es que están muy buenas y de vez en cuando pues no pasa nada darse un capricho al cuerpo. Y en el Mercadona las venden, pone que son de Países Bajos, pero no sé si estarán igual de buenas, así que las hemos comprado y si están igual de buenas, pues hecho. Y hemos querido coger estas y probarlas, a ver si vamos a comparar si son iguales o no tienen nada que envidiar, porque la verdad es que Mercadona para los dulces es una copia súper buena, como no, unos bombones de Ferrero que ellos hacen, que es que no tienen nada que envidiar, los precios son más bajos y están, y ya mismo está aquí la Navidad, así que van a caer, lo digo yo. Pues nada, amores, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, espero que hayáis visto cosas nuevas que apuntaros. Si tenéis, como siempre, si tenéis algún consejo de un producto que haya sido nuevo y no hayáis visto ninguno de mis vídeos del Mercadona, pues me lo anotáis en los comentarios. Y que un beso muy grande, que estoy encantadísima de poder volver a hacer algún vídeo, que tengo muchas ganas de que me dejéis algún comentario, que gracias por todas aquellas personas que me han escrito en privado diciéndome que me quieren volver a ver, que un beso enorme y que esta es la vuelta. Un besito. Por cierto, que si no te has suscrito, suscríbete. Adiós.